espacio en este documental, no lo dudamos. Sabemos que tenemos que ser solidarios con un pueblo que en este momento está sufriendo y que desafortunadamente creo que ninguno de los que estamos aquí podemos hacer nada, pero de alguna forma tenerlos presentes, concientizarnos, saber que en algún momento Cristian logró entrar a esa zona y contar una realidad que parece que ya no volveremos a vivir. Entonces, pues es importante. Yo te doy las gracias por haber traído este documental y sobre todo, pues comentarles que no somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, que lo único que facilitamos son las infraestructuras de las que tenemos porque nuestra asociación se mantiene de socios y socias de la Bibliomusicineteca y no tenemos una ayuda pública para mantenernos. Así que te agradezco mucho, te insisto, el público que ha venido a ver este documental seguro que es gente participativa. Cristian allá detrás tiene unas postales muy, muy bonitas, muy interesantes, que también lo hace para ayudarse en este periplo que está haciendo por varias ciudades españolas, pero que él viene de Argentina. Y entonces en Argentina las condiciones también están con una situación bastante grave. La película la filmamos entre los años 2014 y 2015 y fue estrenada comercialmente en el 2018. Es la primera coproducción oficial entre Argentina y Palestina, lo cual es una medalla que nos colgamos muy orgullosos. Una medalla burocrática, pero que nos llevó 5 años colgarnos esa medalla. El Instituto de Cine Argentino reconoció que la película tiene doble nacionalidad y la verdad que después de tantos intentos, tuvimos 4 intentos hasta que el Instituto de Cine aprobó la carpeta de la película. Para nosotros fue una lucha interna muy fuerte, pero que al final dio sus frutos y estamos muy contentos y orgullosos de ser la primera coproducción oficial. Un pequeño detalle, el Instituto de Cine Argentino es un instituto que es autárquico, que se autofinancia, y el gobierno actual que hay en la Argentina, de Javier Milei, está intentando cerrar no solo al Instituto de Cine Argentino, sino al Instituto de Teatro, a la Agencia Nacional de Noticias. Así que también hacemos esta denuncia pública para poner en conocimiento del público de que sin el apoyo del Instituto de Cine esta película no se podría haber hecho y que coartar la cultura y las posibilidades de otros compañeros y compañeras de hacer cine de temas que no son los principales o los mainstreams no se podría hacer. En Cisjordania, actualmente Palestina, la Palestina histórica, hay dos territorios bajo dominio palestino, que son la Franja de Gaza y Cisjordania. Nosotros fuimos no solamente en Cisjordania, en la Franja de Gaza no pudimos entrar porque Israel no nos dio el permiso para hacerlo. Y una noticia que realmente lo acabo de leer hace un ratito, que también es muy importante, el Consejo de Seguridad de la ONU acaba de firmar un alto de fuego inmediato en la Franja de Gaza. Vamos a ver qué sucede, pero bueno, cambiaría un poquito la tendencia del genocidio que se está llevando adelante en la Franja de Gaza, con más de 32.000 personas asesinadas, oficiales, no sabemos cuántos hay debajo de los escombros. Y bueno, ojalá que este sea el principio del fin de la sede israelí, no solo en la Franja de Gaza, sino sobre el pueblo palestino. Y para cerrar, bueno, agradecer a todos los compañeros y compañeras que estuvieron en la organización de este evento, a la gente del espacio que para mí es la Biblia, pero yo le digo la Biblia. La Biblia, Musicineteca. La Cineteca, como un poco largo para aprendérmelo, pero bueno, un placer estar acá y compartir con ustedes esta noche. Y una cosita más, la última. La película tiene una dedicatoria, está dedicada a Mohamed Al-Khatri,
Mohamed era un compañero de la Federación de Fútbol Palestino que trabajaba como recepcionista, y cuando nosotros trabajábamos, vivíamos en un edificio, era quien, cuando volvíamos a nuestra casa durante todos esos meses, nos recibía, nos daba una mano para juntar los bolsos, compartíamos cenas, almuerzos. Y Mohamed lo que intentó hacer fue evitar que el ejército israelí se lleve detenido a un chico de 10 años en un campo de refugiados. Y la respuesta del ejército israelí fue un tiro en el pecho. Así que hacemos siempre esta mención antes de comenzar, en memoria y en homenaje al compañero. Después de la película abrimos el debate. Cualquier consulta, duda, idea, crítica, opinión, estamos para acá para charlar. Nada, gracias por venir y gracias por la organización. De la película Yalá Yalá, que es una película que tiene ambiente de fútbol, pero ambiente de fútbol en una situación muy convulsa, que es el conflicto con los palestinos. Tú habías comentado aquí informalmente con el público de esa charla que habías tenido con Mohamed, que mientras escuchaba los tiros, él te iba hablando que era la mejor alineación para la selección argentina, ¿no? Sí. Esa situación a ti, ¿qué te provocaba? ¿Una sensación de irrealidad? ¿Qué te provocaba eso en ese momento? La verdad que en ese momento me parecía todo como muy irreal, ¿no? Estábamos hablando en un campo de refugiados de la selección argentina, un hombre que sabía absolutamente todo de los jugadores de la selección, detalles que yo no tenía ni la más remota idea, y en medio de una demostración de fuerza de un grupo que estaba manipulando armas. Entonces, en ese momento, la verdad que mi primera sensación fue de miedo y de intentar irme de ese lugar, pero no sabía cómo manejarlo, cómo gestionarlo. Y bueno, lo que primero me vino a la mente después de que pasaron los muchachos tirando tiros y que Mohamed me dijo que si Argentina quiere ganar el Mundial de Brasil, estamos hablando del 2013, tiene que buscar un jugador como Riquelme, lo primero que me vino a la cabeza es cómo estas personas, cómo esta persona, puntualmente Mohamed, naturaliza este contexto de una violencia que para cualquiera de nosotros, o al menos en mi caso en Argentina, era totalmente extrema, y el tipo siguió con su charla, digamos, pausó la charla en el momento donde no nos escuchamos porque había un sonido que era muy elevado, pero después de eso el tipo continuó con el hilo de la conversación como si nada, como si hubiesen pasado tres chicos jugando la pelota. Así que bueno, ese mi sensación fue de miedo, y de sorpresa y de bueno, de que al final todas esas sensaciones se terminaron combinando en una idea que terminó siendo el primer guión que empezamos a trabajar con Fernando en la primera parte de la película. Bueno, y una cosa que he notado ahí era como que intentaban aferrarse los chavales jóvenes, bueno, y en general la gente
de estos campos de refugiados, porque esto está en el contexto ese, ¿no? Los campos de refugiados, al deporte, ¿no? O sea, al fútbol, ¿no? Total. Al fútbol. Y que a pesar de las trabas que le ponía el gobierno de Israel, ellos lo veían como, bueno, pasará un año detenido y no pasa nada. Lo que he visto ahí era todas las impedimentos para que ni siquiera en el deporte los palestinos tuvieran un asidero. Esa es la conclusión que yo he sacado. ¿Me podrías explicar un poco qué, en ese proceso, tú qué veías? Porque claro, yo esto es lo que vi al final. Sí, bueno, era un poco la intención que teníamos con Fernando de que quede ese mensaje, ¿no? De que algo tan rudimentario, algo tan básico para la inmensa mayoría de las personas como es ir a disputar un partido de fútbol, ir a verlo, practicarlo en un aspecto profesional o amateur, en Palestina, para el pueblo palestino, es una dificultad enorme. Implica que, por ejemplo, en el fútbol profesional dentro de la Liga Palestina haya un montón de partidos que están suspendidos porque un equipo cuando se traslada a otra ciudad no puede llegar, o porque llega a la mitad del equipo debido a los permisos que el Estado israelí le impone a los jugadores, o equipos o partidos que se suspenden porque hay gases lacrimógenos que ingresan al campo, entonces se tiene que suspender. Todo ese tipo de cosas que para nosotros son totalmente fuera de nuestro contexto, allá suceden. Y creo que hay una frase que dice el hermano del jugador detenido que resume exactamente lo que sucede allá. Para Israel el deporte es un acto terrorista también. Entonces eso es el intento de frenar cualquier tipo de evolución que pueda tener el deporte, tanto grupal o individual, o cualquier jugador, es algo que... Entonces, básicamente, esa frase resume, creo que, gran parte de nuestra intención de mostrar a la ocupación israelí las consecuencias que tiene sobre la población palestina. Vale, muchas gracias. Gracias. Espero que difundas esta película porque es muy ilustrativo de la angustia que está viviendo esa sociedad. Gracias por...